you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Miren para allá. Vaya.
Felicidad, ser nuevamente campeón, nada, gracias al equipo y a toda la fanaticada que estuvo aquí apoyándonos hasta lo último. Muchas gracias, de verdad. Escuché que le dedicaron el torneo a Brenda. ¿Cómo se siente eso en especial? De verdad que de verdad, gracias a mi compañero. Sin ellos esto no hubiera sido posible. De verdad que le doy las gracias por siempre apoyarme, por siempre estar conmigo aquí, en las buenas y malas, como hermano, como familia. Y de verdad que esto es algo bien bonito. No solamente para mí, sino para todo el equipo. De verdad que muchas gracias, criollo. Iván, cuando vino ese gol 4-2, ¿qué se sintió? ¿Alivio? Sí, sí. Guayama es un buen equipo, un equipo que no se iba a rendir nunca. Nosotros tampoco lo íbamos a hacer. Y sabíamos que en algún momento el gol iba a caer. Solo era cuestión de trabajarlo poco a poco, bajo la presión de ellos, claro está. Pero sí, sí. No, todo el mundo estuvo tranquilo. Creo que la fanaticada también, cuando recibió el gol, también... pudieron sentir un poco de paz. Qué bueno. Aquellos por los que luchamos y por los que salimos adelante. Te quiero dar gracias por escucharnos cada una
de las peticiones que te hicimos durante el torneo y te pido que lo sigas haciendo, que no nos abandones en ningún momento y que de tu mano salgamos adelante, Señor. Te quiero pedir todo esto de corazón y con un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué mensaje tienes para los chicos de U11 después de esa victoria de Criollos de Caguas FC? Nada, que sigan cogiendo ejemplo, que si se puede, que si se trabaja duro, si uno se esfuerza, ahí está el ejemplo que se puede llegar. Los sueños se cumplen, so, que sigan para adelante. ¿Cómo se sintió cuando marcaron ese 4-2 ya casi terminando en tiempo adicional? Alivio, o sea, cuando uno cree y uno sabe que el trabajo que uno hace, uno está claro en el trabajo que uno hace, uno no duda. Con el 3-2 ya sabemos que también podemos sacar la victoria. Y con el 4-2 pues simplemente la aseguramos, o sea que se puede. Gracias, felicidades. Bien, gracias. Felicidades. Gracias. Volviendo al equipo en esta campaña, ¿cómo se sintió esa victoria? Bien, fue difícil para mí porque venía de estar en un equipo diferente. Entonces la adaptación se me hizo un poco complicado, pero yo siempre estuve consciente de que este grupo es bien fuerte, bien bueno. Y siempre trabajamos con humildad. Y yo sabía que eventualmente me iban a salir las cosas. La tuvimos difícil en la semifinal, en la final también. Pero salimos airosos y siempre estuve confiado. Una temporada en los últimos partidos un poquito tortuosa, juegos bien cerrados, bien competidos. ¿Cómo se sintió cuando marcaron ese gol 4-2? Mucha tranquilidad. Ya ahí el resultado más amplio. Al principio íbamos 3-0 al frente, así que también estábamos tranquilos, pero se puso 3-2, entonces ahí fue complicado. Pero exacto, ese gol de Pedro siempre llega y por eso máximo goleador siempre está en esa, haciendo la diferencia para nosotros. Lo mismo hizo en el partido pasado, estaba 2-2 y al final hizo el partido, hizo el gol del Gane en la semifinal, que muchas gracias a Pedro, porque la verdad que siempre saca la cara por el equipo. Gracias y estamos. Felicidades. Gracias. Muchachos. Somos campeones. Gracias. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale!